El director de Linguat informa sobre que Guatemala es ahora un destino para el embarque de cruceros. Desde el primer momento que nosotros nos acercamos con las líneas de cruceros, ellos nos dijeron, queremos ver el apoyo del más alto nivel del gobierno. Y quiero contarle que tanto el presidente y la vicepresidenta han apoyado el tema de los cruceros de forma contundente, de forma continua, y no han escatimado un solo esfuerzo. Número uno, queremos más barcos en Guatemala. Queremos llegar a ese número, a un número importante. Queremos ser el destino más importante de cruceros de la región. Número dos, vamos a seguir impulsando la promoción del país para tener cada día más turistas y cada día más divisas. Y esto se ve transformado en nuestro país en más empleos. Se ha transformado nuestro país en desarrollo económico, que es lo que necesitan los guatemaltecos. El impulso que ella le ha dado en el gabinete de turismo, en el gabinete general, ha sido muy importante. Siempre, todo el tiempo ha estado apoyándonos, encontramos en ella un gran soporte. Nada del crecimiento que tenemos, del crecimiento de divisas, de cantidad de turistas y de barcos hubiera sido posible sin la gestión y el apoyo de la vicepresidenta.